ya la ganó hace 3 ediciones en el 2015, fue cuando ganó, que además estableció el récord de la prueba y ha repetido en este año 2017. Erika Torner, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido la carrera? ¿Fácil? Pues, a ver, he ganado, pero esta semana está entrenando bastante, entonces las piernas las llevaba a casa, así me ha costado más de lo que pensaba. Además, en un circuito urbano, me imagino que es todavía, ¿no?, más fuerte, más peleaguda conseguir la victoria. Sí, porque pues el suelo resbala un poco con las zapatillas y luego además la cuesta esta para llegar a meta también pica muchísimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, te veo una cara de felicidad terrible. Pues la verdad que sí, la verdad que ya tocaba después de tantos años. Pues eso, que es una carrera que empiezas de niño o niña, es un sueño para cualquier atleta alcañizano, que yo empecé viendo correr a Alberto, esas míticas batallas, y la verdad que ganar ya por fin, pues es todo un orgullo, y más siendo alcañizano. Además, no ha sido una carrera muy fácil, porque con Mikel habéis estado ahí todas las vueltas. No sé cuándo ha sido el momento que te has podido ir de él. Sí, la verdad que Mikel es un duro rival y nada. Y lo iba controlando un poquillo, pero bueno, eso, he visto que en la última vuelta he pegado un pequeño cambio y que me iba un poco y digo, pues ya está.